por encima de las nubes, en el tallo gigante, hay un asuntito de nada que requiere vuestra atención. Un mago necesita ayuda con una cosita, así que he ido a resolverla, por dinero y movidas. ¡Benson! ¡Castor! ¡Salid de ahí ahora mismo! ¡Sé que estáis dentro! Oye, necesito algo de ayuda competente. Los idiotas de mis aprendices me han dejado fuera de mi casa. Necesito tu ayuda. Ven, por aquí. Sin duda, están buscando entre mis notas y libros en busca de magia oscura. Debes entrar antes de que liberen algo que va más allá de su entendimiento. Y contempla este portal. Tu portal me ha encogido, maldito. Me lo temía. La magia de los portales es incompatible con la energía nigromante, como el agua y el aceite, o el ska y el oído humano. Los idiotas de mis aprendices están jugando con artes oscuras. Debes detenerlos antes de que todos paguemos por su estupidez. Otro hito, y sin una mísera moneda para celebrarlo. ¡Muy útil! Ahora tienes más suerte, mami. ¡Gigante idiota! ¡Abre la puerta! ¡No puedo! ¡Castor me ha atacado! ¡Se ha vuelto loco! ¡Se ha atrincherado en el sótano! ¡Está realizando el sacramento de Vod! ¿El sacramento de Vod? ¡Aprendices idiotas! ¡Hay que detener a Castor! ¡Blenson, haz que tu maldito cuerpo maltrecho sea de utilidad por una vez! Maestro, lo intentaré. ¡Au! ¡Con esto bastará! ¡Detenemos aquí! ¡Aplasta al enemigo con el pulgar! ¡Todo listo para la magia!
aprendiz, idiota. El sacramento de Bod solo es un pequeño hechizo nigromante que te convierte en esqueleto. No, casi. Poco poderoso. Desde aquí da otra impresión. ¡Funciona a las mil maravillas! No me dais ni un respiro. ¡Eso está mejor! ¡Los hechizos están listos! Ah,
vuelto a mi tamaño normal. ¡Excelente! Te has librado del vértigo y la pérdida de dientes típicos del agrandamiento. Ven, ven. Aquí tienes tu recompensa. Lo has hecho bien, a pesar de las maquinaciones de mis aprendices idiotas. Lo que me recuerda... ¡Benson! ¡Sal aquí! Lo siento, maestro. Intenté detenerlo. Bueno, pues tu primer acto de disculpa será barrer el sótano. Hay huesos por todas partes. Sí, maestro. Y lo harás como una esqueja. ¡No puedes resolver ese puzzle! ¡Ojalá viniesen los refuerzos! ¡Soy un esqueleto parlante! ¿Qué decías de una recarga activa? ¿Más de los vuestros? No sois suficientes. De haber huido, seguirías con vida. ¡Rencor infernal! ¡Tu munición! ¡No hay escapatoria! ¡Oh, así me gusta! Thank you.
ejército de las tinieblas. Me aburriré de esto. Normalmente mato guibernos. Aunque normalmente no suelen ofrecerse a pagarme. Vale, me apunto. Demuestras intelecto para ser primate. Primero, debes de tener este artilugio infernal para que se abra la trampilla de arriba. De la máquina. ¿Ahora qué? En algún lugar cercano a esta prisión, quizá donde alcance la luz del sol, se halla el mecanismo para abrir mi jaula. Actívalo y recuperaré mi libertad.
Vaya, vaya. Espero que le apetezca comer cordero. ¡Podrás aguantar! ¡Te lo agradezco! Acabaré esto antes de que puedas lamentarlo. ¡Abismo instantáneo! ¡Temedme a mí! ¡Más que a la muerte! Igual que en el entrenamiento. ¡Hechizos disponibles! ¡Eso es! ¡Seguidme, pobres y estúpidas criaturas! ¡Escapa, mi pirata! ¡Eternamente! Ahora desearías haberte dado el piro. ¡Bombardeo mágico! Espero no arrepentirme. ¡Me has devuelto la libertad! ¡Ahora saciarás mi hambre! Y por eso siempre me mentalizo para matar a quienes me piden ayuda. ¡Funciona a las mil maravillas! ¡Ya estoy a tope!
gusanos se darán un festín hoy. ¡Más carne para la picadora! ¡Necesito! Salvar a una princesa tiene que estar bien remunerado, ¿no? Te preocupas demasiado por las cosas mundanas. Esta es una misión en busca del amor. Ahora, rápido, a la guarida del cíclope. Y recuerda ir siempre por el camino más pintoresco. La vida es muy corta, paje. Ese maníaco de un solo ojo apresa a mi Bella. ¿Quién sabe cuántas otras almas cayeron por su mano tratando de rescatarla como nosotros? ¡Mira, paje! ¡Las setas secuaces del sedicioso! ¡Debemos derrotarlas! ¡No es lo tuyo! ¿Eso es un gato? No lo sé. ¡Qué ganas de lanzar hechizos! ¡No me flipa! ¡Lo aceptaré! ¡Funciona las mil maravillas! Ya te ha quedado claro, ¿no? ¡Ya!
creo que tú echaría a correr. ¡Rotura terrestre! No entiendo nada. ¿Dónde está el cíclope? ¡No ves al gigante de un solo ojo! ¡Lo tienes justo delante, tía! Espera, ¿estás diciendo que este tipo cree que la torre del reloj es un cíclope? ¿Y estamos acompañándolo? Necesita ayuda, sí, pero ayuda profesional. Estás tirando dados con un adolescente para blandir espadas imaginarias, hablarás. Lo has dejado clarinete. Espero que la princesa valga la pena. ¡Buen golpe, paje! ¡Ahora, a rematar al ladino! ¿Qué decías de una recarga activa? ¡Parada! ¡Estocada! ¡Remis! ¡Brise de fe! ¡Mouliné! ¡S'il vous plaît! ¡Pucuapa! ¡Eso le enseñará! ¡El cíclope ha caído! Pero, ¿quién sabe por cuánto tiempo? ¡Rápido, paje, rápido! ¡A la torre del castillo, antes de que se yerga! ¡Ay de ti, mísero Ribón! ¡El cíclope me ha alcanzado con un rayo tan infame! ¡Apenas puedo seguir! ¡Pero atiende! ¡Oigo gritar a la princesa! ¡Sigue sin mí! ¡Encuentra a la princesa! He oído muchos gritos y reconozco uno de verdad. Encontraré a la princesa. Descuida. Creí que había una princesa de verdad. ¡Ay, siento todo! Pues no pienso irme con las manos vacías. Ven, princesa, tú te vienes conmigo. Sabiendo cerca, mi amor. ¿Me has traído a mi dulce Narciso? Pues claro, una princesa, como había prometido. Paje, has de ser invidente para creer que esta doncella corriente es una princesa.
No te lo tomes a mal, madame. La princesa tiene la altura y la compostura de la realeza, la delgada silueta del noble refinamiento y un pelo largo, rubio y recto como un carcaj de flechas de oro. ¡Corre, anda! ¡Vea por la princesa de verdad! ¡Cuidado con la cima! Alta, delgada, rubia. Tienes que ser la princesa. ¿Dónde estás, paje? Noto vibrar las cuerdas de mi corazón, lo que solo puede significar que tienes a la princesa. ¡Ven corriendo! ¿Llegas por fin con la princesa? Sí, aquí está. Creo. Ahora que nos hemos reunido, la misión toca a su fin. ¿Pero qué es esto? El cíclope se ha levantado y no está muy contento con nosotros. Ha invocado a su horda horticultural. ¡Vamos, paje! ¡A las armas! Oh, querida princesa, en las escasas horas por pasar docena de poemas. Te lo ruego, deja que te recite una coplilla o cinco para expresar mi exceso de afecto antes de que me ahogue. Esta la escribí cuando, tras tropezar con una piedra, me acordé de ti. La primera vez que te eché la mirada, sentí el corazón vacilar en el pecho. Una zancadilla y da un mal tropiezo. Mas, y esto no es broma, barriste mi suelo. ¿Te gusta? Lo odias, ¿verdad? Tu silencio habla más alto que lo que mi poesía podrá hacer nunca. Este verso vino a mí en un sueño. Un sueño muy corto, cierto es, pero menudo sueño. En un camposanto o en una taberna, mi amor ilumina la estancia que friega. Como una patena todo inmaculado. Tú pasas el mocho y yo paso el paño. ¿Ves? El amor quita el polvo como una bayeta o un plumero o cualquier cosa que sirva para limpiar. El instante que te dejaría en las garras de esa bestia inmunda monocular, para nada. Cuando supe de tu circunstancia, tomé medidas de inmediato y acampé a la espera de que mi paje me ayudara a salvarte. Entonces, y mientras tú a David te rescataba, mantuve a raya al cíclope con mis propias manos. ¿Cómo te lo cuento? Pero me habría enfrentado. ¿Cerrará el pico alguna vez? Ya he visto esto antes. Sufre un trance amoroso. Vamos a tener que darle caña para que espabile. No, no. Yo, como mucho, narro hasta llegar al puerto trasero. Pero más de eso, paso. No, digo que tenemos que darle unos sopapos. Siempre igual... espera, ¿el puerto trasero? Es cuando te escapas por la puerta de atrás sin que tus padres se enteren. ¡Qué escándalo! Oh, yo pensaba que era una forma de intercambiar archivos con una compresión sin pérdida. ¿Pero qué puertos ni qué nada? ¿Qué decís? No puede ser, pero es. ¿No es verdad, amada mía, que tu belleza no ha hecho sino aumentar desde que nos abrazamos por última vez? ¿Te has hecho algo? No me lo digas. ¿Un nuevo barniz? No, no. Te has recortado las cerdas. Sea lo que sea, estás arrebatadora. Cuando te observo, tu radiante mirada me paraliza. Oh, regocijémonos aquí, al amparo del silencio compartido del amor. Pues, ¿qué verso podría siquiera capturar el sereno latido de dos corazones que van al unísono? Shh. Silencio, mi amor. No respondas. Que este momento dure para siempre.
No te quedes mirando. Nos aguarda la aventura. La aventura y... una princesa. Y un caballero no hace esperar a las princesas, ¿no? Fiel paje, tu misión ha terminado. La nuestra, sin embargo, no ha hecho sino empezar. Hemos de poner rumbo a esa gran aventura llamada amor. Recuerda lo que te he enseñado y llegarás lejos. El mundo está lleno de aventuras. Solo tienes que abrir bien tus ojos y tu corazón a sus prodigios. Ahora, noble paje, te digo adiós, pues he de partir con premura. Al fin y al cabo, un caballero nunca hace esperar a una princesa. Pues bien, largo de aquí y toda la suerte del mundo para los dos. ¡Aventura! No ha sido lo que esperaba. ¡Tú! Ayúdame a hacer avances científicos. Veo que un alga venenosa te cierra el paso. No suele ser un problema cuando puedes nadar por encima. Menos mal que soy el mejor alquimista del mundo, o al menos el mejor de mi familia. La solución es mi solución contra algas marinas. ¡La derretirá! ¡El alga se convierte en piedra!
se ha convertido en piedra. ¡Rayos y retruécanos! La solución no está lista. Necesito la esencia de moco puro. Ve a la cueva cercana y consíguemela. Si lo colocas con un golpe. Estará bien custodiada. Me gustas. Cuando vayas al infierno, te daré tu puerta. Sirves para algo. La lucha no es lo tuyo. Voy a desatar el dolor arcano. Tenemos, ¿eh?
¡Cógela! ¡Disfruta de la sensación! Tengo tu moco. ¡La mismísima perfección! ¡Con esto puedo completar la solución! Vale. Usa la solución contra algas marinas mejorada en el alga que te bloquea el camino. ¡Soy el mejor alquimista del mundo! Se derrite y el camino se despeja. ¡Burbuje! Perdona, es algo que los alquimistas tenemos que decir de vez en cuando. ¿Te atreves a apuntar a lo más oscuro? Ya soy una de las mejores tiradoras de Mundo Asombro, pero quiero ser una leyenda. He oído rumores de que el ejército de no muertos ha descubierto la ubicación de un artefacto legendario. Lo necesito para convertirme en una auténtica leyenda. ¿Puedes conseguírmelo? Y movidas traviesas del mundillo de los no muertos famosos. Pero una nota te llama la atención. Dice que han encontrado un artefacto legendario en la Gruta Pulcra. Enemigos. ¡No veas! Acabaré esto antes de que puedas lamentarlo. Gracias por la recarga, idiota. ¡Al infierno! Es tu culpa por intentarlo. ¡Energía agotada! Voy a matarte, deshuesarte y luego vestirte como un poncho. Thank you.
ganas tengo de hacerme con ese artefacto. Sigue buscando. El artefacto tiene que estar ahí. ¡Acaba con la turba! ¡Bombardeo mágico! ¡Sufre eternamente! Ah, te convertiré en un bonito trofeo. ¡La seguridad se lleva! ¡Un aplauso para quien te haya criado! Ya te ha quedado claro, ¿no? El artefacto debe estar en ese cofre. ¡Desgarre terrestre! ¡Hechizos disponibles! Es el estilo legendario que necesito para elevar mi marca personal. Gracias. Lo siento. Nada de autógrafos. Así continuaron su larga e infructuosa misión estos memos, errando a través del páramo que habían creado y aplastando valiosos arrecifes coralinos con sus botazas. En el lecho marino se pueden ver tesoros antes ocultos. Había un montón de basura y chatarra en el océano. Muchos restos. ¿Restos? La palabra técnica es hechazón. Los restos son cosas que se cayeron. El hechazón son cosas que han sido arrojadas. ¡Me he quedado sin réplicas ingeniosas! ¡Qué dato más interesante! A veces aprender es divertido. ¿Ves la destrucción que deja a su paso? Un erial de juguetes rotos que se preguntan por qué su creadora los ha abandonado. Aunque supongo que para ti solo es ambientación, labradestinos. Tú sigues siendo tú. Ojalá pudieras preguntar a los peces que acabas de evaporar si se han sentido unidos por el destino.
pasadizo os cierra el paso. Hay un señor justo delante. Un señor con un sombrero pirata. Pero no es un pirata normal y corriente. ¡Es un pirata esqueleto! ¡Esqueleto! ¡Matadlo! No, de eso nada. No es un malote. Es un buen chico. Es un chico especial. Yo seré quien decida eso. ¡El ejército de las tinieblas crece! ¡Púdrete en el más allá! Me preguntaba cuándo asomaríais la cabeza. ¡Idiota! ¡Disfruta de tu tormento infinito! ¡Los hechizos están listos! ¡Eso te pasa por hacer contacto visual! ¡Vuela sin miedo! Invocará a un Bocas del Copón. No he escrito ninguna otra nota. ¡Luchar y ya! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Menudo agobio! ¿Como para provocarme? Por fin sirves para algo. Has caído en tu tumba. Podría acostumbrarme a esto. ¡Bombardeo mágico! ¡Estoy hasta arriba! ¡Las profundidades te llevan! ¿Otra sierva?
¡Echo de menos miedo! ¡La gran criatura cae! ¡Sus increíbles fauces no titularán nunca más! ¡La tormenta alza el vuelo! ¡Todo listo para la magia! Culpa por intentarlo. Dale recuerdos a la muerte. Tengo que atravesar esta puerta. ¡Vaya! ¿Quieres entrar como si nada por las puertas de la plataforma en escabeche, no? Bueno, pues estás hablando con Morcillo de Hueso, protector maldito de la Puerta del Surte. Y yo digo que... ¡vale! Ah, ha sido fácil. ¡Pues claro! Es que no te va a servir de mucho. La Puerta del Norse está protegida por un bucanero sangriento, vengativo y apuesto, llamado Ictericio la Potra. Nunca te dejará pasar, a menos que... ¿Te apetece ayudarme con una misión? ¡Misión pirata! ¡Misión pirata! Valentine, ¿quieres hacer la misión pirata? ¡Oh, me muero de ganas! ¡Jajar! Ya formas parte de la tripulación. Pero no hay misión pirata que valga sin mi querida avícula, Loretta. Un terrible sino ha sufrido y necesitamos volver a juntar sus piezas. Cuidado, grumete. Los tibuguargos están como locos desde que los mares fueron borrados. No te conviene estar a malas con Moby Dick, devorador de tripulaciones, azote de la sal y la arena. Te lo digo como amigo. El pirata al que te has arrimado es malo hasta la médula. Y médula es lo único que tiene. ¡Lo aceptaré! Si buscabas problemas, los has encontrado. ¡Abismo instantáneo! ¡Difunde la palabra de la muerte!
¡Voy a desatar el dolor arcano! ¡Estoy a tope! Esto te pasa por llamar mi atención. ¿Quién es el alfa ahora? ¡Al inframundo contigo! ¡Más carne para la picadora! ¡Qué ganas de lanzar hechizos! Parece que vuelve a haber magia en el menú. Navegación. Ayudan a Loretta a surcar los cielos para detectar velas en lo que solía ser el horizonte. Pronto me servirás a mí. ¿Eh? Todos lo haréis.
¡Ah! ¡Es el parche de Loretta! Paradójicamente, le ayuda a ver por dónde va. ¡Necesitamos su piquito de oro! ¿Con qué esas tenemos, eh? De haber huido, seguirías con vida. Esta noche tendrás ración extra de sobrasada. Tengo toda la magia que necesito. A ver qué te parece esto. Muy útil. De Loretta. Estará cantando en un abrir y cerrar de ojos. Está casi completa. Solo queda el núcleo polimágico. No podría funcionar sin energía espiritual, evidentemente. ¿Qué ha sido eso? Me lo temía. Es Móvil Dick, el ya mencionado devorador de tripulaciones. Azote de la sal y la arena. Cuidado, grumete. Nunca me aburriré de esto. Te lo agradezco. ¡Hechizos disponibles! ¡Sin magia! ¡Ja, ja! ¡Debió de tragarse el núcleo! ¡Ya tenemos todas las piezas!
Construir una avícula correctamente conlleva años de formación arcana y una destreza meticulosa. Pero nunca dejé que eso se interpusiera en mi camino. ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Roar! ¡Esperando componentes adicionales! ¡Eta! ¡Loretta! ¡Eres tú, de verdad! ¡Te he echado de menos, mi avícula de confianza! ¿Lista para volver a unirte a mi tripulación? ¡Loretta ha vuelto a la vida! ¿Para qué necesitamos un pájaro? ¡Loretta es mi timonel! Si vamos a enfrentarnos a la potra y abrir la puerta del Norse, precisamos la ayuda de mi antigua tripulación. ¡Rastréalos, Loretta! ¡Rastréalos! ¡Rastréalos! Ictericio la potra no es solo un gran pirata. Es imposible matarlo. Su tripulación sufre una extraña maldición. Se la conoce como armadura de trama. La conozco bien, pues yo también soy víctima de ella. Necesitaremos más que armas y barcos para derrotarlo. ¡Por aquí! ¡Por aquí! Ah, ¡este brebaje es un refresco sin alcohol! ¡Ah! ¡Tripulación a la vista! ¡A mí me sabe a fish! ¡Por fin sirves para algo! ¿Vas a hacer ese puzzle? Crustáceas. Masacré a todos a mi paso. Nombré caballeros a mis dragones pinzados con las tripas de mis enemigos caídos. Mi conciencia recién adquirida me inculcó un deseo de conquista, de saber que las mentes ajenas me temían a mí, Chela rebelde. Y entonces conocí a una nueva rival a la que no podía conquistar con tenazas. Se llamaba Merus la Piadosa, la cangrejo más hermosa que había visto. Y me enamoré. Esos son mi primer oficial y sus secuaces. Nunca te escucharán a menos que antes busques gresca con ellos. ¡Desafíalo a un duelo! ¡Har! ¿Oís eso, muchachos? ¡Quiere pelea! No sería una pelea justa para ti. Verás, tenemos armadura de trama. Además, mi taza de alpiste sigue llena de un brebaje sin alcohol. ¡Pírate! ¿Vale? ¿Cómo logramos que quiera luchar? Fácil. Regla pirata 27B. La bebida derramada ha de vengarse. Rómpele la jarra. ¡Has quebrantado la regla pirata 27B! ¡Y eso es un buen desafuero de decoro! ¿Acaso quieres pelearte con un pirata? Ya te he dicho que sí. ¿Por qué debería? Apuesto a que peleas como un granjero. ¿Por qué estamos jadeando? Porque os acaban de retar a un duelo de injurias.
Es la tradición pirata. Ahora tenemos que responderle con el zasca más borde, mordaz y de los que te traumatizan durante años que se nos ocurra. O perderemos el duelo. Necesitaremos opciones. Tu madre debería haberse quedado con la cigüeña, no contigo. ¡Nadie me menta a la primera oficial Débora! ¡Te voy a pasar por la quilla! Cuando acabe contigo vas a necesitar una cara de paz. ¡Ah! Acabaré esto antes de que puedas la... ¡Vale! ¡Ay, ay! ¡Morcillo, viejo estúpido! ¿No decías que la armadura de trama nos protegía? ¡Requetejar! ¡Oh, primer oficial Danny! Una cosa es que no te mate y otra muy distinta que no duela. Ahora, reúne a mi tripulación y acabemos con Ictericio la potra. ¡Hurra! Ya nos quedan menos hombres que encontrar y sé dónde estarán. Loreta, traza el rumbo hacia Puerto Pillaje. ¡Puerto Pillaje! ¡Puerto Pillaje! Hiciera boom, Puerto Pillaje era una pequeña isla con una ciudad pirata. Desde vuestra privilegiada perspectiva, es una aguja que hay que escalar. ¿Una ciudad entera de piratas? ¡Oh, me encanta! ¿Por qué te van tanto los piratas? ¡Porque son libres! ¡Oh, ir en busca de fortuna y fama de puerto en puerto con tu barco, sin responder ante nadie! ¿No es exactamente eso lo que hacemos en el espacio? ¡Piratas espaciales! ¡Hala! Creo que lo hemos perdido. ¡La botella de un líquido alcohólico marrón! Puerto Pillaje. ¡Cómo apesta, ladrón!
¡Huele! ¡Abre las fosas nasales! El resto de la tripulación tiene que estar por aquí. ¡Necesitamos suplementos de calcio! Dicen que dentro de cada lata de espinos hay un me gusta. Bueno, ya volverá. Lo suplicaste y esto es lo que pasa. Lo aceptaré. Abierto con el gran pirata La Potra en su nueva aeronave ventosina. Cualquier persona es bienvenida. Ya me he unido a la tripulación de Morcillo de Hueso. ¿Morcillo de Hueso? Si el grumetillo y el mendalucimos así es por su culpa. No pienso unirme a vosotros. La Potra es nuestro capitán ahora. Así que ala, idos de aquí. Grumete, sigue cantando. ¿Qué haremos con el marinero? ¿Ahora se juntan con la potra? ¡Ratas amotinadas! ¡Tripulación, provocad un conflicto! Regla pirata 81D. Al reventar un globo, hay que dejar caer el reventador. ¡Oh, mira tú! ¡Leyendo! ¿A quién le importan unos estúpidos globos enanos? ¿Qué decías de una recarga activa? ¿Qué haremos con el marinero hundido? ¿Qué haremos con el ballenero rumbo? ¡Jajar! ¡Descended hasta el seco abismo! ¡Han reventado el barco de la potra! ¡Con mis mejores bombachos dentro! ¡Reclutas! ¡Demostradles a estos lobos de charco de qué madera estáis hechos! ¡Terremoto! Les enseñaré una lección a estos cometierras sin agallas. ¡Tripulación contra tripulación! ¡Maldición! ¡Grumete! ¡Me he hartado! ¡Que voy! Ya te ha quedado claro, ¿no? ¡Ya basta! ¡Rasga cofres con la sífilis!
Antes de que alguien se haga daño de verdad, nos uniremos a la tripulación de Morcillo. ¡Jajar! ¡Ya he recuperado mi tripulación! ¡Ahora vamos a por el barco! ¡El navío más elegante que jamás haya surcado el mar, adulador! ¡Loreta, busca dónde se hundió el donaire de doncella! ¡Busca dónde! ¡Busca dónde! Hemos intimado bastante durante estos últimos minutos, así que aquí va el relato trágico que me arrastró hasta las profundidades de lo que solía ser el océano. ¡Toma ya, trasfondo pirata! Estupendo, aprovecharé para desconectar un rato. Era el capitán pirata más feroz del mar, adulador. Tenía un buen barco, una tripulación fiel y... amor verdadero. Pero lo perdí todo. ¿Y ya está? ¿Ni siquiera has explicado la maldición? ¡Uy! Así que mi trasfondo pirata no ha sido suficiente para ti. ¡Pues nada! ¡Rata escorbútica! ¿Lo ves? Es una farsante. Siempre olvida cambiar a su propio registro cuando busca como loca una motivación creíble. ¡Desgarre terrestre! ¡Gracias por la recarga, idiota! ¡Los hechizos están listos! Desearías haberte dado el piro. ¡Divisáis la página de un poema! El mar es fugaz como el viento. La tierra cambia cada año. ¡Pues queda mazo de poema! Solo tienes que hablar con el poeta de la taberna de Casco Alegre.
camino está bloqueado. ¡Loretta! ¡Hora de usar tu parpadeante pico baliza! ¡Pico baliza! ¡Pico baliza! Marino donde un espíritu incansable no puede... Bueno, ya sabes, descansar. Al menos no hasta que su damisela pueda, bueno, descansar también. ¡Hazlo por amor! O por dinero. Da igual. No te juzgaré. El arma más cruel de la mente consciente. Movió sus pinzas y me vi atrapada en la arena. Me convenció para deponer mis pinzas de guerra y ser caritativa con mis hermanos. Para llenar mi corazón de amor y blindar mi caparazón con amor en vez de con las tripas de mis enemigos. Luego falleció. De repente picoteada hasta la muerte por arpías que sacaron su carne y dejaron su caparazón en la arena. Y el odio volvió a invadir mi corazón. ¿Conciencia? ¡Ja! ¿Cómo se cimbrea? ¡El donaire de doncella! ¡El gran amor de mi vida! ¡Fíjate, Loretta! ¡La tripulación ha vuelto! ¡Tablón y todo! ¡Morcillo de sangre! ¿Cómo te atreves a asomar esa cara de mentirosa? ¡Biliosillo mío! ¡Yo! ¡No me llames así! ¡No te lo permito! ¡Me da igual! ¡En tu ausencia he conseguido una nueva tripulación! ¡Y leal! ¿Pero qué sabrá tu corazón de agua dulce de la lealtad? ¡El donaire de doncella sigue siendo mío, Ictericio! ¡Preparaos para el abordaje! ¡Muerte a esos rufianes! ¡Usad los conductos para abordar el donaire! ¡Unidos a... ¡Tengo toda la magia que necesito! Otro hito, y sin una mísera moneda para comprarlo. Por fin sirves para algo. ¡Tal y como predije! Sed cautos, se trata de mano cubierta, el más curtido de los marineros. Se defenderá con uñas y dientes. ¡Desguazando mi embarcación! ¡En estas condiciones no puede navegar! ¡Sujeta el timón! ¡Suplementos de calcio! ¡Mantén la dirección! ¡Contramaestre Higginsworth! ¡Voy a matar! ¡Habrá escondido nuestra bandera en la bodega! ¡Encontradla!
¡Bien hecho! ¡Izadla en el mástil y que ondee al viento! ¡Cuidado con el segundo de bordo, de a bordo! ¡Imagínate ante el poder verdadero! ¡Acaba con ellos! ¡El temido hocico afilado del donaire! ¡Colócalo delante y en el centro de la proa! ¡Qué ganas de lanzar hechizos! ¡Explota! Quedar tan aventurero como antes. ¡Por aquí! El donaire de doncella volverá a estar listo para el combate. Los barcos tienen alma, igual que los hombres. Por eso llevo tiempo practicando la fletomancia. Debemos levantar su esqueleto de madera de nuevo. Tripulación, melodía, por favor. ¡Levantarlo! ¡Levantarlo! Pero más bello no ha visto morcillo. Limpio de proa, popa. Frotad el donaire y sacadle más brillo. Guata en el casco, bayeta en la escota. Que luzca impoluto, cuán larga es su eslora. ¡Avante! Con un barco y una tripulación, por fin podemos recuperar lo perdido. Hay que enfrentarse a la potra. Sigue a Loretta. Te llevará hasta su barco, el Desdén Tempestuoso. ¡Zarpemos! Antes Ictericio te ha llamado morcillo de sangre. ¿Tienes algo que contar? La verdad ha de aflorar. Y un trasfondo pirata como es debido. Solo puede presentarse mediante un túnel de música y estampas elaboradas. ¡Todo el mundo a sus puestos! Una vez un amor en alta mar, su nombre viril aún me hace temblar. Mas llega el embrujo y me deja el merluzo. Azotad mis palotes, azotad. ¡Ah! No me arrepiento, encima soy postulamento. Y el día del desagravio. Juntos sembramos terror en la orilla, en el mar nos quisimos jurar lealtad. ¡Altericio, medidilla, azotad! ¡No desazotad! ¡Ja! ¡No me interesa el esqueleto! ¡Encima somos un lamento! ¡Y el día del desagravio! ¡Vamos con el viento! Por miedo a quedarme solo de viejo pacteco, nunca se debe pactar. Ganamos vida, más perdimos pellejo. Azotad mis palotes, azotad. ¡Ah! Es verdad. Lo engatusé con el viejo timo de la vida eterna. Funciona de maravilla. Hay almas descarriadas de sobra, aferrándose a recuerdos que se desvanecen. Madre mía, ya sueno como ella. Ictericio no me pudo perdonar. Él y los suyos huyeron al donaire de Don Pedro, dispersaron a mis hombres y me abocaron al olvido. ¡Esta es la fuerza devastadora! La decisión es culpa mía. La responsabilidad recae en mi huesudo ser. No dice mentiras este esqueleto por dunas y simas. Hoy en su lamento y llegado el día del desagravio allá zarparé. Vendas al viento. El Desdén Tempestuoso está cerca. Seguid a Loretta, tripulación. Vamos a enmendar las cosas.
te va a hacer falta. Suspenso bajo en esfuerzo. ¡Soy un esqueleto parlante! ¡Bien hecho, cosa guapa! ¡Ya he muerto! Lo que pasa es que aún no... Dentro de cada lata de destinos hay un esqueleto luchando por... para la magia. ¡En línea! ¡Idiota! Labradestinos, que recorres la tierra tratando de arreglar lo que estaba roto. Cada paso revela una esperanza perdida. La tarea parece inabarcable, pero los héroes solo pueden avanzar. ¡Hemos llegado, tripulación! Tras esa muralla está el desdén tempestuoso. ¡Cerremos unas escotillas y pasémoslos por la quilla! ¡Fuego! ¡Más suerte! Voy a articular los huesos de los fondos de tu coxis. Ese de ahí es el barco de la potra. Nos estará esperando. Cuidado. Por mi barba, que ya no crees. Se ha empleado bien reclutando. Tripulación, preparaos para lanzar esos huesos por los siete mares. ¿Ves lo que pasa? Lo aceptaré. Parece que vuelve a haber magia en el menú. ¡Hurra! 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 ¿Vienes a clavarme otro puñal en la espalda, morcillo de sangre? Morcillo de sangre está muerto, la potra. Lo despojaron de todo. Ahora soy morcillo de hueso, especie de tipo traicionero, amotinado y... ¡chulazo! Nunca te perdonaré el habernos convertido en esqueletos. Has jugado con el destino y me has roto el corazón.
¡Forte! ¡Como quieras! ¡Forte! Antes de enviarte a la puerta del sur, mandaría tu tripulación al abismo del infierno. ¡No pongas cara de sorpresa! ¡Victoria! ¡Hurra! ¡Hurra! Tenéis que limar asperezas, ¿eh? Eres un lobo de mar obstinado y me encantas por eso, pero escúchame. Ictericio la podrá. Lo siento. Debería haberte preguntado antes de condenarnos a todos a la no muerte. Me daba tanto miedo perderte que me dejé llevar por la heterodoxia. De hetero no has tenido un pelo en la vida ni en la muerte. Pero... No puedo deshacer la maldición, pero pasaré el resto de nuestras muertes tratando de compensarte. Solo necesito algo de la potra. ¡Malditas sean tus tretas de pirata, morcillo! Mi corazón siempre fue tuyo. Sí, quiero. Lo siento, tripulante. En este velero no hay camarotes para vivos. Pero me temo que nos volveremos a ver en otro momento. Que por algo eres labradestinos y el destino nos une. Encontrarás la llave de la puerta del Norse en mi cámara del tesoro secreta. Saquea cuanto quieras. Yo ya tengo el tesoro que quería. ¡Cuida de Loretta, tripulante! ¡Forte! ¡No pasa nada! Si amanece llegando a casa, no pasa nada. Si el amor renace al volver de Jarana, no pasa nada. Siempre que suene nuestra tonada, la bailaremos con gran esmero. El amor todo lo puede, patatín, patatán. Te has tragado toda esa mierda de labradestinos, ¿verdad? Pues su credo es mentira y lo sabe. Al final todos acabamos solos y a oscuras. ¡Fred! ¡Mira qué de botín! ¿No te alegras de haber hecho la misión pirata? Su amor era más fuerte que la muerte y nada los pudo separar. ¿Estás llorando por personajes de mentira? En la vida me habría imaginado que vería algo así. Como hables más de la cuenta, el desayuno te lo tomarás con líquido refrigerante. Fred, puede que literalmente tengas un armazón de metal frío, pero en el fondo tienes un núcleo blandito. Eres como una lata de sopa sin etiqueta. A saber qué tipo de viscosas suculencias alberga tu interior. ¡Hala! ¡Arreglado! ¡De vuelta a odiar a la gente! La puerta se abre. Habéis atravesado el nivel superior del lecho marino, pero os depara el más oscuro de los abismos. El nivel superior del lecho marino, pero os depara el más oscuro de los abismos. ¡Habéis viajado lejos, por lo que habéis ganado un atajo hasta la zona anterior!